Hello, teacher. Hello, Janet. It was just me. I felt really, really alone in here. Oh my God. Why? Because it was just me, only me. And I was like, where is everybody? I mean, where are my students? Oh, Yeah, I got like 2 minutes waiting me for you too. all. Oh my God. Solo estaremos usted y yo. You and me. I think, no. Carla is coming. Yeah, I was like, because usually when I connect to the class, usually when I connect to the class, sometimes it's you, Carla, Nubia. Sometimes there's another one. There is another one that is like Joanny. Sometimes it is also Adeline. Adeline is not over here. So most of you are connected, and I was like, where is everybody? En serio, me sentí tan solitario estar solito ahí. Y hasta vi que escribí en el WhatsAp y yo dije, ay, ¿cómo estás? Dije, no voy a conectar yo. Imagínense conectarme y encontrar gran soledad acá. Solo, I mean, just me. And I was like, oh. Sí, me sentí así como que. Pensó que todos habían desertado, teacher. Sí, yo dije, bueno, ¿dónde están todos? ¿Me equivoqué de videoconferencia o qué pasó? No, qué valor, qué valor. ¿Por qué tan tarde? No, pero es. No, pero everybody it's getting connected. Solo nos Solo queda han ya. pasado 2 minutos, teacher. Sí, pero me conecté antes y estaba bien solito, le digo a Janet. Entré y no había nadie, y yo así como que, como cuando usted va a un lugar y está solo, y usted así como que, ¿qué hago acá? Dice, ¿hay alguien aquí? Exacto, así como en el Cabal, Titanic, sí. ¿hay Como alguien el conmigo? Titanic. Cabal. Ay, no. Yeah, we were like Ay, exagerado, teacher, no, here. hombre. No, okay, no, Es no que es fíjese que exagerado. uno a la carrera come. Pues sí, para venirse a conectar, vea, pero. Yeah, it's true. Eso es. Qué valor. No, but that's true. Eso es cierto. Es cierto. A veces a la carrera uno come y, like. Yeah, but I mean, Debería darnos un break. Mire, se van a llevar un buen break porque vaya, la otra semana los vamos a conectar nada más el lunes, que sería la última clase. De ahí pues el resto de la semana we're gonna be free, vamos a estar libres. You see? Ah, pero ¿cuándo es la fecha tentativa del segundo módulo? Evening, Jonathan. De esta semana a la siguiente. Tengo Vamos a entendido. descansar una semana, Yeah, supuestamente. probably. Si todo está bien con lo de la documentación and everything, sí, básicamente solo se va a descansar la próxima semana. Porque básicamente el módulo lo terminamos el lunes. Ya solo nos queda la clase de mañana y otra más, que sería la de lunes. Y si todo sale bien, pues ya we will be finishing everything this coming Monday. Ya este próximo lunes sería ya nuestra última clase. Ay, ay. Ahora, ¿quién le va a encontrar por Y enseñar? Stephanie por dentro, ay, qué bien, yo voy a descansar un ratito. No, ya me había My God, qué acostumbrado. valor. Son bien ingratas, ¿sí? No, teacher, no, a veces siento que me estoy durmiendo así, como que soy pollito, Sí, estoy es verdad, es picoteando. verdad. Ah, qué cansancio. Sometimes that happens, exactly. Sí, eso suele pasar. Mire, Rosa, pues por eso no activa la cámara. ¿Verdad, Rosa? Está dormida, Rosa. Hola, teacher. Ah, No, lo no, siento, es que están mis sobrinos Ah, bueno. No, es que ya la hacemos y tienen una durmiendo. gran bulla también, por eso.
Ah, vaya. Ah, sí, pero... No, hombre, queremos verla, mi tía. Solo mañana y el lunes, and we're gonna finish with classes. Mm. Okay. Ahora sí, no. Ah, ¿y sí? Bien. Ahora que sí, ya no me siento tan solo. We are like, how many people we are right now? Ah, 9 people. Ah, good. Bien, vamos a pasar asistencia entonces. Let's see. Amilcar Gustavo, I guess he's not here yet. Ana Claribel. All right. Ana Maria, she's working. Stephanie Janet. Present. Ah, okay, good. Fátima Alejandra. Presente. Okay, very good. Jonathan Alexander. Present. All right, perfect. Carla Benazir. Present. Natalie Vanessa. Hoy no salió con el tiempo, Natalie. All right. Anyways. Nubia Zulema. Ah, no está. Okay. Okay, good. In asistencia. I see you, Nubia. Ya la vi, mínimo no encontró de nuevo el botoncito de para activar el micrófono. Es que tenía varias ventanas abiertas, entonces me pasaba. Oh, God. No, pero ya le puse asistencia. All right, Romeo Alexis, he usually comes late. Rosa del Carmen. Present. Okay. Present. Okay. Roxana Yesenia. Present. Okay, good. Stephanie Adeline. Present. All right, good. Stephanie Lisette. All right. Supongo que más tarde se va a conectar. Vidal Antonio. No here. William Alberto. No here. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Okay, good. So let me share the presentation that we're going to have for tonight. Give me a second. Teacher, una pregunta. Ajá, tell me. Como ayer, por motivos personales, no pude estar en la clase. Estaba buscando el tema que usted le puso en el chat, pero fíjese que a mí no me apareció nada. Eso no me salía lo de las preposiciones de lugar. Ah, ¿really? Yo lo quise buscar, para ver la tarea que había dejado, pero no me apareció nada. ¿Para la de ahora? Lo de there is y there are. Uh-huh. No, no me apareció. De veras. Vamos a ver. Vamos a buscar. Estaba en el trabajo, no quise buscar porque la iba a hacer, pero es que tenía tiempo y no me prestó nada. Uh-huh. Vamos a ver. Acá tenemos. Vamos a entrar al módulo. Let's see. Here in the discussion thing. And it's todos los temas. Can you see? Here we got. Es esta. Acá. Sí, porque yo la puse así como usted le dijo al compañero y no, de verdad que no me apareció nada. Porque de verdad que sí, lo busqué tres veces y como no apareció nada, no, me di por vencida. Let me see. No sé si escribí la coma. Vamos a ver. Le escribió la coma cuando lo estaba buscando. There is, comma, there are. Sí, le puse la coma. That's weird. Qué raro. Cuando no le aparezca así, denle en la parte de todos los temas. All topics. Y ahí okay. Le va a aparecer. Right? Ahí va a aparecer. Okay. So we got them in here. So the ones that has participated, just
Just Natalie Vanessa. What everybody has teacher, not finished. Ah. Hmm. Teacher, pero eso es en la tarea 17. Yeah, basically. This is the one for today. That was from the previous class, okay? This is from the ahora. Previous class. Ah, this is for today, exactly. This is from the previous. Porque yo anduve buscando igual. Really? Ese cuando no les aparece. Sí, teacher, no aparece. Teacher, ¿por qué no entran y revisan donde dice todos los temas? Ahí tiene que estar, porque Natalie Vanessa, bueno, Natalie aquí hace 20 minutos. The thing. Teacher, estoy buscando el tema, no aparece nada. El que usted las acaba de enseñar esta forma de irse a todos los temas, ahí ok. I didn't know that. Qué raro que no les aparezca con el tema, porque igual, si ven, el tema es este. There is, coma, there are. All right. Pero cuando no les aparezca así, como les menciono, denle clic en esta parte donde dice todos los temas y ahí les va a aparecer ahí en esta sección. All right, the ones that we been practicing. Ajá, Janet, tell me. Pero verdad, no lo dejó ayer, sino que es el que dejó antier, ¿verdad? No, this is one from today. Ese es de ahora. El que dejé ayer es este, prepositions of place. Ya no tiene luz. Alguien se me va a quedar. Alguien me va a repetir módulo. Dije, no. No. La verdad es que yo ni me di cuenta ayer que dijo eso. Dele. Ajá. Okay, I'm gonna stop sharing and then you're gonna start. Voy a meter ahorita a hacerlo. You can do it later, don't worry. After class. Después lo puedo hacer. Yeah, like there is okay, just two sentences for each. Está sencillo, simplemente después de clase lo puedo hacer. Solo son dos oraciones por cada una. Dos oraciones utilizando there is plus singular. Dos oraciones utilizando there is plus uncountable nouns con nombres incontables y dos oraciones o dos ejemplos con plural utilizando there are. That's it. Teacher, ya le mandé ahí la captura al WhatsApp para que vea que no me aparece. No. Ah, yeah, that's true. I don't know why, pero cuando le da todos los temas le aparece. No, tampoco, teacher. Eso está raro porque debería de aparecerle. Sí, le doy clic todos los temas y busco, dice filtrar temas, ¿verdad? Entonces me aparece, ya le voy a mandar la captura. Me aparece en gris, o sea, como que no existe. Ve ahí, lo voy a mandar al WhatsApp. All right. Mira ahí. A mí no me aparece tampoco eso de mostrar los temas. Ah, qué raro. Adeline, ¿por qué no actualiza la página? ¿Por qué no le da actualizar? Tal vez eso ha de ser. A lo mejor y por eso no le muestra los temas. Sí, porque está extraño que no le aparezca. A usted le aparece, ¿verdad, William? Yes. Yeah. Bueno, solo dos lo han hecho. Ajá. A mí me aparece diferente. No me metí donde es o no, pero me parece mostrar todas las publicaciones y todavía no hay publicaciones en este tema. All right. Sí, ya la actualicé, teacher. No aparece otra vez. En gris me aparece. Así okay. Como la anterior. All right. Cuando le dan en la opción discusión, les aparece todos los temas, añadir una publicación, buscar en todo y luego dice filtrar temas.
todas las discusiones, publicaciones que estoy siguiendo, ok, and everything, right? Entonces, ahí donde generalmente se le tiene que dar es donde, a la primera opción, todos los temas. Se le da y automáticamente aparece. Ya le voy a mandar una captura. Sí, sí, es cierto, ya vi. Pero bien raro que no aparece en el buscador, ¿verdad? Ajá, that's weird. Eso es raro. Sí, porque ahí está. ¿Sí? El teléfono me sirve. Yeah, y mire, yeah. Teacher, yo ya logré donde dice filtrar temas, pero ¿y ahí a dónde me meto? Donde dice 18. Me dice todas las discusiones. Ajá. Obvio. Todas las discusiones. Ah. Sí, ahí. Métanse ahí. Ahí está el there is, there are. Uh-huh. Ah, you see. Ah. What's there? Ajá. Ya ven que sí, ahí estaba. Creí que no. Exactly. Natalie, yo vine, hoy vino tarde, se desincronizó. What's wrong with you, Natalie? No, ya perdimos sí, todo. Sí, hoy. Perdimos sí, es cierto, teacher. Hoy fallé. Ya, perdimos toque este día. Pero aquí estoy, no importa. That's the good thing, that you are here. Yeah, that's what it really matters. De todas right. maneras, ya le puse una asistencia. Sí, de todas maneras, le puse un cerito ahí como en asistencia. Así como a Nubia. ¿Cómo voy a desconectar entonces? Ah, mire, caprichosa, mire. No, le voy a poner en toda la presentación. Ay, no. All right. Sí, así como a Nubia. No, teacher, mire, pero entonces se la puedo hacer al terminar la clase. Yeah, you can do it. Uh-huh. After okay. class. No problem. Right? Okay. No problem. After class, you can do it. All right. So this is the video conference. So video conference. Yes, you got it there. 18. Okay, dos más y estamos finalizando módulo 1. That's really great. La verdad es que el tiempo ha pasado bastante rápido. Siento como que si fue ayer que comenzamos este módulo and we're about to finish. Y pues lo importante es que espero que poco a poco cada uno de los temas que hemos estado viendo pues vayan quedando claros y a través de la práctica vayamos aprendiendo. Okay. Because that's what it really matters. So tonight's topic is going to be prepositions of place, okay? This is just a practice. So tonight we're gonna focus on a practice. Básicamente lo que vamos a hacer es, en esta videoconferencia es más que todo el uso de las prácticas con las prepositions of place, right? Ya conocemos cuáles son las prepositions of place, recordemos que son las tres, son tres principales. Tenemos in, on, and at. Okay. También hemos estado hablando sobre los usos de cada una de ellas. Y dependiendo, pues, del contexto en el que estemos hablando, así va a ser el tipo de uso que se les otorga. Okay. Ya en oraciones concretas. So, tonight we're going to do some practices with those things. Les voy a mandar de hecho una picture al grupo de WhatsApp en la cual esa picture muestra una pequeña ciudad. Okay. De ahí vamos a estar haciendo una serie de actividades. Vamos a proveer direcciones tomando como referencia esa picture. All right. So let's move on. So the main topic that we're going to have for this class, it's the first thing, review from the previous class. Vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando la videoconferencia pasada. Vamos a ver qué tanto recordamos, okay? That's like the things that we're going to be doing like tonight. We're going to have a conversation practice, okay? Vamos a practicar un poco la conversación que les presenté ayer. We're going to do a short practice about those things. And obviously, then you're going to have the prepositions of place practice, okay? Vamos a introducir algunas palabritas nuevas con relación a cómo proveer una dirección. Y pues luego vamos a hacer una práctica, okay? Vamos a hacer preguntas de dónde queda el lugar y pues ustedes van a dar la dirección, cómo llegar a ese lugar. That's basically how we are going to be working tonight.
And at the end, if we got time, we're going to do some exercises, right? We're going to do some exercises on the manual in order to finish those structures or those topics. Oh my God, I hate allergies. All right, that's pretty much where we're going to start, okay? Now, let's start with the review from previous class. Vamos a comenzar un poco hablando sobre la clase pasada. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del tema principal que estuvimos viendo. Now, like volunteers, I need volunteers to tell me what were the topics from yesterday or what was the topic from yesterday and what is the topic about? How to is there is and there are. Okay. Okay, very good. We're talking about there is and there are plus quantifiers. Very good. Let's see. I'm gonna ask a straight question. When do we use there is plus singular noun? Singular. There is plus singular now. Okay, we use Perdón, ¿cuáles son contables? Contables e incontables, okay, very good. Solemos utilizar the is para hablar de cosas contables en singular. También cosas incontables utilizando el singular. All right, very good. And there are? Someone that might not be Joanny and Adeline, someone else. When do we use the R? Para plurales. Okay. Para hablar de plurales. All right, very good. Let's see an example of this topic that we're talking about. Jonathan. Give me an example of there is plus countable noun, please. Jonathan? Microphone, Jonathan. Sorry, there is ice on your shirt. There is ice on your shirt. Okay, that is basically uncountable now. Okay, very good. The structure is correct. It is the adequate one. All right, thank you, Jonathan. Nubia, give me an example using there is plus countable now. So it's... There is apple in the refrigerator. There is an apple in the refrigerator. Okay, very good. That's singular, right? Sí. Tomando mi ejemplo. Okay. All right. Very good, Nuria. Yeah, that's correct. Nice. Okay. Let's see who can help me out with the next. Fatima, give me an example using there are. Two computer on the table. There are two computers on the table. Okay, very good. Yeah, that's plural. All right, computers. There you go. Excellent. So that's the way how we use there is plus singular noun, countable nouns, and there is with plural nouns,
I mean, with uncountable nouns and there are with plural nouns, okay? Now, let's see some examples that we got here. Carla, read the first example. There is an apple on the table. Nah, okay, very good. There is an apple on the table. ¿Cuántas manzanas hay? One. Okay, that's why we use there is, okay? On the table. Let's see. I want someone that has not participated. Natalie, read the example. There is a TV in the kitchen. Ah, okay, very good. There is a TV in the kitchen. How many televisions are we talking about there? Only one television, okay? That's why we use there is. Por eso utilizamos there is, porque solamente hablamos de un noun, only one noun. Okay, good. Let's continue. Ah, Mrs. Stephanie Rutia, you're here now. Okay. Hey, qué bien, mire, desde el principio encendió la cámara ahora. That's great. No, estaba apagada. Ajá, ajá. There was no need to tell you, hey, Stephanie, turn on your camera. You see? Ahora sí, very good. Read the third example, please. There is some salt on the oven. On the oven, okay, thank you. There is some salt on the oven, right? So, en este caso acá, recordemos, ya es un nombre incontable, okay? Que aquí ya va incluido un quantifier de los que estuvimos hablando ayer, okay? There is some salt on the oven. And we got the next one. Let's see who else has showed up. Rosa del Carmen, read this example, please. There is a lot of. Uh-huh, a lot of. Rosa. Lo siento, teacher. ¿Qué decía? Ah, que se queda medias ahí con la oración. Lo siento. There is a lot of food. Ah, okay, thank you. There is a lot of food, right? So, en este caso igual, lo mismo, estamos hablando de algo incontable, okay? Remember that. Y igual, tenemos un quantifier ahí, okay? En este caso es a lot of. You see, there is a lot of food. Hay muchísima comida, o hay mucha comida. You see, in that case, we're talking about something that we cannot count. Next example, Amilcar. Ah, you are here. Read the example, mister. Thank you. There are three people in the office. Okay, there are three people in the office. So you see, in that case, we are talking about plural things, right? Y aquí estamos hablando de plurales, okay? About three people in the office. You see? Entonces, en este caso acá, ya estamos hablando de cosas en plural. All right. Ana María. Good evening. Read the example, Ana María. Permítame, teacher, déjame acomodarme. And you're like, ¿cualquier que le lea? Y estoy así como que, acabo de venir y ya me pone a leer. The last one. The last example. Okay. There is an apple on the table. Ah. What are you in? That's the last one? That's the first one. El último. I'm talking about the last one. Yeah, the last one. La última. El último. Yes. Ah, perdón, es que se me... There are 17 students in this module. Module. Okay. There are
17 students in this module. So you see, in that case, we're talking about something in plural, right? En este caso acá ya estamos hablando de plurales. Okay? Estamos hablando de que hay 17 estudiantes en este módulo. You see? So we got that average. So in that case, we're talking about something plural. All right. Any question related to this topic? Bien, ¿alguna pregunta con relación a este tema que estuvimos viendo ayer? Or are we clear with this? ¿O estamos claros? Yeah, yes, everybody's clear. What does it mean, Ana María? Something that might you be missing or something that might you be lacking? Tell me. ¿Todo claro, Ana María? No. Yeah? Sí. Okay, perfect. Sí. I was thinking it was on giving a feedback, an extra feedback with this. Okay, good. So we got those examples, and as I told you, we're gonna have a conversation practice. Vamos a tener un par de minutos de conversación y vamos a hacer un poco la práctica de la conversación que estuvimos leyendo ayer, which is this one, okay? Que es esta. How are we gonna do it? We're gonna do it as we do with all the things that we got. Like right now we are 14, ahorita somos 14. Okay, we're joining 14 people in this classroom. So what we're gonna do? We are going to divide you in sections, okay? Two by two, and I want you to practice this conversation. Y quiero que practiquen esta pequeña conversación, okay? Antes de irnos a la práctica, se las voy a leer una vez para que vayamos tomando idea de algunas palabras que todavía sean de un tanto desconocidas para ustedes, ¿ok? Before we move on, antes que nos movamos a la práctica. And it says, this is a conversation between Will and Tania, ¿ok? And it says, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. And it says, Tania, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? And it says, Will, a girl told me to go to the building on Main Street, right? A girl told me to go to the building on Main Street. And it says, Tania, I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side, right? And it says, Will, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? And it says, Tania, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. And it says, Will, I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right, perfect. Bien, antes de irnos a la práctica, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta con relación a alguna palabra de esta conversación? Hey, who left? ¿Quién se fue? 12. Hey, two people are disconnected. Wait, where is everybody? Okay. Si no tenemos ninguna pregunta, entonces vámonos a la práctica, ¿ok? Vamos a practicar esta conversación por, let me see, son 8:34. 8:40, cortamos y volvemos a la sala principal, ¿ok? Very good. We're gonna practice that thing for 6 minutes. Give me a second. All right, I don't know why, but we got 12.
Okay, good. Let's go for it. Okay, let's enter to the practice. Roxana, are you there? Roxana. To enter here. Hola. Hello. Hola, Stephanie. Problemas de conexión. Hola. No problemas de conexión, disculpa. Sí, teacher, tiene problemas de conexión. Roxana. Sí. Yeah, that's what I'm seeing. Pero dígame qué vamos a hacer. Give me a second. Okay, all right. What are we gonna do, Roxana? Vamos a practicar la conversación que teníamos en la presentación. Esa está, let me see, in the page, if I'm not mistaken, page 42 from the module. Give me a second. I'm gonna check it out. 41, right? That's the page. Page 41. Give me a second. 141. Yeah, that's on page 41. Está en página 41 en la conversación que vamos a practicar. Hey, where is it? Sí, tiene problemas de conexión. Definitely. All right. Listen up. Lo que vamos a hacer entonces es que la voy a enviar a otra sala, ¿ok? Para que podamos practicar. Y a ella la voy a incluir en otra, para que así, pues, por si persisten los problemas, we can put it up. Let me see. I'm checking. Stephanie, Giovanni, Milka, Natalie, Vanessa. I'm gonna send you here. La voy a mandar para la número uno. Okay. Perdón. Is there a training center? Hello. There are a lot of... Hey, where is Nubia? Hola. Hey, Nubia, give me a second for... ¿Qué? ¿Cómo me dijo? Give me a second, Nubia. Se había salido Nubia. Okay. Ok, voy a revisar si Nubia tiene buena conexión, Stephanie. Y si tiene buena conexión, la voy a mandar para ahí, ¿ok? Permítanme, voy a revisar. Sí. ¿Es su Rutia? No la escucho. Hola. Ok, ya regreso, Stephanie. La voy a enviar para la sala 4 si Nubia tiene buena señal, ¿ok? Oh my God, Nubia, I think you've got problems.
with the connection. Yes, both of you have problems. Hello, Roxana. Are you having problems with the internet, right? Tiene el micrófono desactivado. Hola, no le he entendido nada. He tenido problemas horribles ahora. Sí, así he estado viendo que se le ha estado cortando la señal y, ¿ah? Y sí. Ajá, he estado abandonando la sección. Veamos, no solo usted tiene este problema, porque Nubia también lo está teniendo. ¿También? Sí, lo está teniendo también y no ha podido acceder acá. No, porque para acá la había mandado y creo que no ha podido. Le voy a mandar un mensaje para que lo vuelva a, la vuelva a conectar. Está bien. Yeah, I think she's just presenting some issues. Okay, let's see. Perfecto. En lo que ella se conecta, entonces la voy a mandar para practicar en otra sala. Está bien. Ah, perfecto, lo voy a mandar a la sala 2. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have something introduced there. Thank you again. Bye-bye. Okay, good. He enviado para acá a Roxana para que me le ayude con una pequeña práctica ahí de la conversación que hemos estado, porque con la compañera que estaba ha tenido también problemas de conectividad y no se ha podido conectar. Entonces ella necesita practicar, ¿okay? Entonces las voy a dejar con ustedes. Right, girls? Teacher. Ajá. Antes de que se vaya, ¿qué significa Melbourne? Melbourne es el nombre del edificio. Oh. That's a proper name. Yeah. Any other question? ¿Alguna otra duda? No. Ah, ok. Perfecto, entonces. Regreso luego. Hi, teacher. Teacher, what happened? Hi. She couldn't connect. No se pudo conectar, Nubia. I don't know why. She's having some issues. Entonces, ¿ha podido practicar acá con Jonathan en Stephanie? No, me cambió de Jonathan. Me puso con Stephanie. Ah, okay. ¿Quién va a poder con quién, pues, teacher? Ah, no, let's do it in a circle. Don't worry, okay? Oh, okay, okay. Ya, la idea es practicar acá, okay? No matter who you practice with. Okay. Okay, perfect. Voy a revisar estas otras.
voy a dar unos 5 minutes for you to practice, and then we're gonna go back to the main okay, to the main room. Okay. Is there a training center? A lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. ¿Vas a empezar tú? Sí, ah, okay. Hello, can you help me? Voy a comenzar yo entonces. Uh-huh. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live there. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. O sea, teacher. Más o menos. Ay, no, qué malo. Quería ver la cara de Ana María, así como que, bueno. No, you're going good. Yeah, you're going good. That's great. Sure. Yeah. Okay. Yeah, a couple of more minutes and we are going to... give me a second. Les voy a mandar a alguien para acá. Ok. A las 5. Espera, se conecte. Mire, teacher, ¿cómo puedo...? Yo no imprimí el manual. ¿Ah? Yo no imprimí ese manual. Don't worry. Don't worry. Finally. She's here. ¿Dónde me la habían mandado? Creo que me mandaron hasta San Miguel y me devolví. Oh my God, Nadia. Ya lo practicó. All right, no lo he podido practicar porque desde que nos pasamos a las salas, ella se desconectó, la sacó lo de la señal, ok, por eso la mando para acá, ok, help her out, por lo menos una pequeña práctica, okay. Les voy a dar 2 minutos para que lo puedan practicar porque ya es hora de volver, ok. Okay. Pero right, solo okay. Es leer la misma conversación. Sí, yes. De ayer. Ah, yes. Okay. Ah, no, pero entonces no, dele, ya. Ah, oh, ya. Ya fue. Ah, bueno. Okay. Ya fue de teacher. Pues sí. Ok. Let's go back then. Vámonos okay. Entonces. All right, everybody's here. Hey, ¿por qué se me quedaron frisados todos? Ah, no, ahí está. Me dejó hablar sola. Porque nos dejó hablando sola. Del pánico, teacher. That's es panic. Cierto, teacher. That's estamos panic. En lo mejor de practicar, teacher. Sí, yo me quedé con el building en la boca. Y sigue sin la lengua detrás, aparte. Mentira, teacher, chambeando estaban. Ah, sí, verdad. Preguntando ahí cómo estuvo la novela. Mentira, teacher.
Mentira. Que le dé las calles, que le dé las calles. Todos estuvieron ahí hablando de cómo están las cosas. A mí me contó el final de la serie de bicicleta, no me di cuenta. Ya ve lo que estaban haciendo, ya ves, ya. Póngale cero. Sí. Ahorita les pongo cero. Okay, let's put the presentation. This is the thing that we've been practicing. Okay, I want a couple that might be the volunteers. Quiero una parejita de voluntarios. Los primeros en break out the ice. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes se ofrecen? Ah, pero primero levantó la mano a Milcar. And then you, Steph, Janet. Okay, Amilcar. All right, Amilcar and your partner. Let's do it. Okay. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con Stephanie? ¿Con quién? Con Natalie. Ah, con el que estaba practicando él. Yes, 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 it's with the one that you were practicing. Ok, empecé entonces, Will. Empiezo. Vale. Dice, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I didn't tell me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay, excellent, Will. Amilcar. And Natalie. Okay. Vaya, póngame 10, teacher. Póngame 10. Yeah, you got 10. You got 10, obviously. All right. Pero bórrele el 1. Qué odiosa ahí. Ay, no. Ay, la, no. Qué barbaridad. La cizaña por ahí. Es la envidia, es la envidia. Así como no. Uy, teacher. Okay, let's see. Okay, Amilcar fue primero, and then Janet was saying me. So Janet, your turn. Okay. Yo. Yes. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. ¿Y quién de los dos le va a decir? Perdón, porque quedamos tres. Okay. Anyone. I mean, if you want, Mrs. Urrutia, to you. Okay. And then with the other one. Okay, don't worry, there is four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and Pine Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, perfect. Now, who is going to be working with the other pair? Ahora, ¿quién va a practicar con la, con... who was the other one? It was... let me see. It was not Nubia, right? It was Roxana, if I'm not wrong. Okay, Mrs. Urrutia. Hola. Do it you, okay? Okay. Usted ayúdale a practicar. There you go. Okay. Yeah, it was, I think it was you, Nubia. Comienza. Yeah, do it. Hello, can you help me? Where is the billboard building? I don't live here. Don't worry, there are buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left
outside. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Ah, okay, very good. Thank you, Mrs. Urrutia, and thank you, Novia. You did it excellent. And obviously, Janet. Okay, let's see who's next. Mrs. Adeline. Let's do it. ¿A quién le pregunto? ¿Con quién estábamos practicando? Yes, to the one that you were practicing. Ay, no, porque yo, chiche. Póngale cero. Ya. Sáquela. Zero. Ok. Con Joanny. Ok, do it. Joanny. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Edgar told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, perfect. Thank you, Miss Adeline and Mrs. Joanny. There you go. Now, Jonathan. Let's go for it, Jonathan. ¿Con quién? Yo estaba con las dos de Stephanie. Sí, él estaba con nosotros. Yeah, teacher. You were with me. Preguntarle yo. No, in this case, there's one person that did not participate in the practice. And that person is William because William was disconnected. William, are you there? William. William, is ahí? Yes, yes. Okay. All right. William, let's practice this conversation with Jonathan. Okay. Okay. All right. You because the conversation, it's between Will and the other person. You might be Will and Jonathan might be Tanya, okay? Let's do it. Okay, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Live here. Live here. Okay. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A great town, me. To go the building on spring. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I had some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, perfect, William. Thank you. And thank you, Jonathan. You did it excellent. Now, let's see who's missing. Rosa del Carmen. Let's do it. Hi. With Carla. Yeah. Roxana. Okay. Okay, let's do the practice.
¿Con quién? ¿Con Carla o con Roxana? ¿Con la Let's do first with Carla and then with Roxana. Okay. Comienza entonces. Hello, can you help me? Where is the other building? I don't live here. Don't worry. There are four good buildings. Which one do you need? Akira told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is the training center? There are a lot of train center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, perfect. Now let's do it with Roxana. Okay. Hello, can't you help me? Where is Melbourne buildings? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Agir told me go to buildings on Main Street. I know it's the street on the left side. Thanks. I have to ask something. Ilse, is there training a center? There are a lot of training center of the build between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, perfect. There you go. Thank you, Carla. Thank you, Rosa del Carmen. And thank you, Roxana. You did it excellent. Who's missing? Fatima has not participated, right? Yes. And she was getting distracted, huh? Fatima. No, no he participado. Con Ana María. Okay, sí. Let's do it. Yeah, sí, sí, ahí está Ana María. Le falta todavía. I was forgetting sí. About Ana María. Lo dejo de último, casi. Okay. Okay, comienzo, Ana María. Good. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. They are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Okay, perfect. There you go, Ana Maria and Fatima, you did it excellent. Ooh, finally. Ooh. Okay, good. So I think we have finished the rounds of practices. Let me see. Yeah, we have already finished it, that rounds of practice. Okay, now let's move on with the information that we got. Now let's talk about prepositions of place to provide directions, okay? Vamos a hablar un poco de ciertas palabras que necesitamos para poder proveer direcciones, ¿ok? Especialmente cuando vamos a dar una dirección de un lugar determinado que nos puedan estar preguntando, ¿ok? Go straight. That's the first word that we are going to be practicing. Go straight. ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra o esta frase? Go straight. No. All right. No. Go straight means vaya recto. Okay. Let's go straight.
Then we got turn left. Creo que esta sí, ya la habían escuchado. Turn left. Okay. Turn left. You see, according to the picture, turn left means vaya o gire a la izquierda. There you go. Okay. A la izquierda. There you go. So we got two very important words to practice. Entonces acá tenemos dos frases bastante importantes al momento de mencionar direcciones. Let's see. Turn right. This is another one. Okay. Turn right. That's another one. And what does turn right means? La derecha. Okay. Gira a la derecha. Gira a la derecha. There you go. Turn right. Okay. That's a little bit of what we were practicing. Then we got across. Have you ever heard about this one? Across. Al cruzar, there you go, al cruzar, might be the street in that case, or something like that, right? That's the way how we use it. All right, let's see, let's continue. Go along. Have you ever heard this one? ¿Alguna vez han escuchado esto antes? Go along. All right. Amilcar, help me read this example, please. Go along the main road until you find the gas station. Ah, okay. Go along the main road until you find the gas station. Go along means vaya por esta calle, vaya derecho. Okay, that's go along. All right, that's go along. Around the corner. Have you ever heard that one? ¿Han escuchado eso antes? Around the corner. All right, around the corner means a la vuelta de la esquina. Okay, that's around the corner. Roxana, read the example, please. The museum is around the corner. The museum is around the corner. Very good. Thank you, Roxana. So, el museo está a la vuelta de la esquina. You see, o por la esquina, as you want to say it, or as you want to translate it. Good. So, we got those ones. Now, we got another one. Between. Have you ever heard that one? ¿Han escuchado eso antes? Between. ¿Qué decíamos en la clase anterior que significaba between? I mean, two classes ago. Entre. Entre, exactly. Entre, cuando mencionamos entre dos cosas, dos personas o dos lugares. Ok, remember that. Cuando estamos entre más de dos cosas, más de dos lugares o más de dos personas, ya no es enter, es among. Okay, that's another preposition. Or another word to call it like that. Carla, help me reading, please. You can find the coffee shop between the office building and the movie theater. Theater. Okay, theater. All right. Yeah, you can find a coffee shop between the office building and the movie theater, right? Very good. Entonces ahí estamos mencionando dos lugares, okay? Two places, two different places with that. Good. Let's continue. Give me a second. What time is it? 9:10. Voy a dejar de compartir un momento porque voy a pasar a la segunda asistencia, okay? Luego vamos a continuar. Give me a second. Permítanme un momento.
Oh my God. Let's see. Amilcar Gustavo. Presente. Ah, okay. Very good. Let me see. Ana Claribel. Hey, Ana, not here. Ana Maria. Presente. Ah, okay. Very good. Stephanie Janet. Present. Okay. Fátima Alejandra. Presente. Excellent. Jonathan Alexander. Present. Very good. Carla Benazir. Present. Okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Okay, good. Nubia Zulema. Present. Very good. Romeo Alexis. Ah, Romeo didn't connect. Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. Present. Okay, good. Let's see. Stephanie Adeline. Present. Excellent. Stephanie Lisette. Present. Ah, okay, very good. Vidal Antonio. Okay, not here. William Alberto. Present. Okay, and Joanny Noemi. Present. Now, okay, perfect. Let's continue with the presentation. Give me a second, I'm gonna check. Ah, yeah, this was a presentation. All right, so we got that one. No sé si habían terminado de escribir. Ah, ¿puedo pasar a la siguiente? ¿O todavía tienen algo que escribir? Finish. Okay, you finish? Okay, let's move on then. Go through. That's another one, right? Go through. And we got the example. Fatima, help me out reading the example, please. Take a shortcut to the school going through the park. Okay, thank you. Take a shortcut to the school going through the park. Okay. What does go through means? ¿Habían escuchado esta frase antes? Go through? Nope. Okay. Go through significa atravesar. Right? That's what it means, atravesar. Take a shortcut to the school. Toma un atajo a la escuela. Going through the park. Okay. Atravesando el parque. You see? That's the way how we translate this example. Next phrase. In front of. What does it mean? En frente de. Okay, excellent. En frente de. Jonathan, read the example. The market is in front of the city hall. All right, the market is in front of the city hall. Very good. ¿Qué decíamos que era city hall? Alcaldía. 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 Very good. City hall. The market is in front of the city hall. Right? El mercado está enfrente de la alcaldía. Very good. Behind. This is another one. Behind. So let's see who can help me. Rosa. They're behind. We can ask, we can practice those two questions. We can say behind. I prefer to say behind. Right? ¿Cuál es la diferencia? Porque se pronuncia así. No hay ninguna diferencia en sí. Ambas pronunciaciones son correctas. Okay? Most people say behind, some people say behind. Both of them are correct. Yeah. Generalmente yo lo había escuchado como behind. Yeah. And I have heard that like behind. Yeah. Okay, good. Rosa, read the example.
There's a nice park behind the parking lot. Excellent. There's a nice park behind the parking lot. You see? Hay un parque bonito detrás de el estacionamiento. You see? That's the way how we can translate that sentence, that example. Good. Do we have any other, any questions with this? ¿Alguna duda con respecto a estas palabras? Something that you might be doubting about? ¿Todo está claro hasta ahora? I hope so. Because if you are not, you're going to suffer later on. Okay, anyways, let's continue. All right, now that we got this vocabulary, let's ask or practice some questions related to giving or providing directions. Example, look at this question. Where is the cinema? Where is the cinema? Mrs. Urrutia, read the answer to that question, please. Go in the street for 2 blocks, then turn left and walk 1 block. The cinema is on the corner. All right, give me a second. I'm gonna stop sharing because I got a mistake here. Give me a second. I have some issues with this thing. Give me a second. There you go. There you go. Okay, can you please be so kind and repeat again, Mrs. Urrutia? Yeah, I have some issues. Okay. Go train this street for 2 blocks. Uh-huh. The turn left and walk 1 block. The cinema is on this corner. On the corner. On the corner. Excellent. All right. Go straight this street. Vaya recto por esta calle. Go straight this street for 2 blocks. Por dos. What is blocks? Cuadras. Cuadras. Excellent. Blocks means cuadras. Then turn left. Luego gire a la izquierda. Izquierda. Okay, very good. And walk 1 block. Y camine una cuadra. You see? The cinema is on the corner. Y el cine está en la esquina. There you go. So you see, that's the way how we give this answer to the question, right? Entonces, esto es una forma de contestar o cómo proveer una dirección, okay? Another example, where is the library? Let's see who can help me out with that. Janet. Read, please. Okay. Go along Central Avenue and take the second street on the right. Okay, go along Central Avenue and take the second street on the right. Okay, on the right. Very good. So that's one of the ways how we can give the answer to this type of questions. Entonces acá, básicamente lo que estamos haciendo es dando la dirección de cómo llegar a la biblioteca, okay? That's why it says, where is the library? Yes. On the right es sobre la derecha, algo así, más o menos. Como manteniéndose a la derecha, algo así, ¿no? On the right. The second street on the right. No, a la derecha. Yeah. Yeah, remember. There are two sides of the street. Tenemos dos lados de la calle, right? So, that's what it means.
Okay. Are you copying this? ¿Están escribiendo esta información? Sí. Okay, let me know when you finish. All right, perfect, Jonathan. Let me know the rest, please, when you finish. Okay, excellent. Excellent. That's the last thing that we're going to be doing. We're going to do a practice related to this. Does everybody finish? Yeah. All right. Yeah, I think everybody finished. Excellent. Let's do the activity now. Okay. It says the city. Ask the location for the following places. Estos son los lugares en los cuales vamos a estar practicando. Please take notes about this. The hospital. The underground station. The cinema, the library, the bus station, the supermarket, the bookshop. And that's pretty much what we're going to be doing. Copien este vocabulario, luego les voy a mencionar cómo lo vamos a practicar. Okay. Let me know when you finish. Enough. Okay, excellent. Does everybody finish? Finish. Wait. Finish. Finish, wait. Okay. Finish. Okay, excellent. Hey, Nubia, you got two profiles in class. Me aparece una cuadrícula con su nombre, Nubia Zulema. ¿A dónde? Me aparece como activo una cuadrícula con un perfil con su nombre, Nubia Zulema. Dos veces. Yeah. Qué raro. All right, don't worry. I'm gonna do something. Vamos a ver. Poner en la sala de espera. I think I can do it like that. Ay, sí. Ahí está. Ahí la mandé a la sala de espera. Ok, good. What are we going to do? Listen, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, voy a enviar el mensaje. Give me a second. That picture is going to help us to do this. All right, give me a second. Cody. Give me Cody. A second. Cody. What's the name of the dog? Cody? Cody. Ah, Cody. Okay. Interesting. No, se llama Cody. Ah, Cody. I thought it was Cody. I'm really bad at remembering names. Okay. Let's see. Bueno, por lo menos no le ponen nombres exóticos a los animales.
Yeah, for in here, in this place, I mean, places around here, people drive crazy by names of animals. Yeah, tengo una vecina que le ha puesto una perrita vinagra. Just imagine. Weird, right? Extraño. Okay, I'm gonna send this picture to the group. Esta es la imagen que vamos a necesitar. Listen up. Yeah, this is the one. Okay, listen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? Listen. Tenemos la picture about a city. Tenemos esa pequeña imagen sobre la ciudad, ¿ok? Sobre una ciudad. Si ven, hay en un punto que dice, you are here. Y aparece una pequeña estrellita. ¿Ok? You got it? ¿La ven? ¿A dónde? Abajo de la imagen está una pequeña crucita. I mean, una pequeña X que dice, you are here. Teacher, ¿podría compartir la imagen para tomarle una captura? Es que tengo problemas con el WhatsApp. No veo la imagen. No sé si puede compartirla para tomarle una captura, por favor. Ah, ok, give me a second. The thing is that I don't have it open. Permítame, la voy a abrir entonces la imagen. La cruz sería el punto de partida, teacher. Ese sería el punto de partida, es correcto. Ok. Give me a second. Ok, here you have. Take an screenshot, Fátima. Got it? Sí, sí, ya. Ok, perfect. Gracias. Ok, good. ¿Qué vamos a hacer? En esa pequeña X que tienen ahí, dice, you are here. De ahí va a ser el punto de partida, ¿ok? En la cual su compañero les va a preguntar una dirección. El vocabulario que anteriormente les escribieron de la presentación, ese es el vocabulario que ustedes van a preguntar, ¿ok? How many words are there? Ok, there are, let's see. 2, 4, 6, 7 words, right? Just 7. Okay, de esas 7, let's do 6. Hey, what happened? All right. From those 7 words, de esas 7 palabras que tienen ahí, let's see. Hagamos la mitad cada uno, 6 y 6. I mean, 3 and 3. I mean, ¿cómo vamos a hacer eso? Si Jonathan trabaja con Amilcar, Jonathan va a agarrar 3 palabras de esas 7 y Amilcar otras 3. Y vamos a hacer preguntas con ese vocabulario. Example, if there is a hospital there, si hay un hospital, probablemente Jonathan, desde ese punto de partida, le pregunté a Amilcar. Hey, Amilcar, where is the hospital? Ok, entonces Amilcar lo va a tener que guiar desde ese punto de partida. ¿Cuánto tiene que caminar? ¿A dónde tiene que ir? Si tiene que ir a la izquierda, a la derecha. All right. Si tiene que caminar recto. Ok, en all those things. Bueno. ¿Comprendimos? Yes. All right, perfect. I'm glad you have understood. Hey, where is William? Hey, he left again. Oh my God. Siempre que vamos a la práctica se va. No sé si le funciona. Es que le yo creo que le ha de estar fallando el internet. I guess. Dan miedo las prácticas. Ah, come on. No, de dónde. Me preguntan a mí, Sergio. No me vayan a poner muy lejos. No, no, no. We're 13. Va a quedar un grupo, creo que va a quedar un grupo de 3. Ya, yeah, porque vemos. No, let me see. Sí, 13. 13. Bien, ahorita lo arreglamos. Three. Let's create again. 7 and 7, 14. 6. 13. Hmm.
Ok, excellent. Ahora bien, entonces vámonos a la práctica. Yo voy a ir a revisar cada una de las salas, los breakout rooms de la práctica. Ok, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje ahí a través del chat para asistirles. Ok, let's enter. Let's go to the practice. Ok, démosle entrada, por favor. Let's go for it. ¿Por qué vino tan rápido? No nos dejó acomodarnos, tiche. Ni siquiera nos hemos repartido las palabras. Ni siquiera nos hemos repartido la pala. Vaya. Ahí cerquita. Ahí no más. ¿Cómo vamos a hacer? What are you gonna do? That's the big question. Hey, why don't you have your cameras on? I want to see your faces. Ah, there you go. Estaba viendo la imagen por eso. Ah, sí, verdad. Cuando se sale, cierto, no se puede ver la imagen. Sí. No se puede ver la pantalla. One thing. Listen up. That's easy. Take Amilka is gonna take two words. Rosa del Carmen is gonna take two words, and Ana María is gonna take three words. That's the way, okay? No. Dos y dos, okay? Dos cada una. Dos cada una. Para que no digan a María que no soy tan malo. Okay. Now, listen up. Dos palabras de ese vocabulario y formulemos la pregunta, okay? Luego, Ana María le puede preguntar a Rosa, Rosa a Amilcar y Amilcar a Ana María. Sí, like in circle, cycle, right? Circle. That's the way. Okay. All right. That's how we can do it. Good. Entonces, cualquier consulta, me lo hacen saber a través de un mensaje, okay? Through Zoom. I'm gonna check another breakout room. No. Ajá. Ajá. Teacher. Ajá. Es que estamos aquí deliberando. No me ven porque yo me traslado, ¿verdad?, al WhatsApp para ver el croquis. Ah, yo creí que se había trasladado para otro lugar y me decía, oh, no, she's going. Where is she going? No. Ok. Ah, tell me. Vaya. Un ejemplo, como son siete lugares que usted ha puesto, vean, en las que estuvo dando. Take entonces three. Vamos a agarrar tres. Exactly. Take three en Fátima, three. Ah, un ejemplo, entonces si yo voy a tomar bus station, supermarket and bookshop, yo le voy a preguntar a ella, where is the bus station? O ella me va a preguntar a mí, bus station. You, to her. ¿Cómo? Si usted agarra ese vocabulario, usted le va a preguntar sobre ese vocabulario a ella. Ay, ay, ay. Y luego ella, con las tres que coja, le va a hacer las tres preguntas a usted con ese vocabulario que ella escogió. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer nosotras es ingeniarnos cómo llegar, bueno, ella, cómo llegar a bus station, supermarket, en bookshop. That's right. Yo al de hospital, cinema, en underground. That's station. Correct. Yes. Tomando como ejemplo lo que hemos venido practicando y el vocabulario, ¿verdad? Turn right, turn left, go straight, o go along. Ese vocabulario lo vamos a emplear y vamos a tomar como punto de referencia la imagen del la ciudad, ¿ok? Desde el punto donde dice, you are here. You are here. Yeah. De ahí en adelante. Ah, ok. Entonces ya nos sacamos cero. No. Oh, come on. That's easy.
No me interesa. Super mega easy. Mm-hmm. Yes, Stephanie. Okay, pues vamos a tratar. Ok, así es la actitud. Bien, voy a revisar a otros cómo van, ¿ok? Ok. Perfecto. Hey, how did we go here? Do you have the questions now? Hey, where is Johnny? Ah, es que estoy viendo el... the picture. La figurita. Ajá, entonces cuando estoy viendo eso, sí, como que se apaga la cámara, pero sí estoy en conexión. Se desactiva, se desactiva la cámara. Creí que no tenía conexión. ¿Cómo no? ok. All right. Recordemos, Carla va a tomar tres horas de ese vocabulario y usted, Joanny, otras tres. Con esas tres, Carla le va a hacer las tres preguntas a usted. Si Carla escoge bus station, hospital o police station, con esas tres le va a hacer preguntas a usted. Y usted tomando como punto de partida donde dice you are here en el mapa, de ahí se va a dirigir para hacer llegar a Carla hasta donde quiera llegar, ¿ok? Ok. Teacher, por ejemplo, digamos en español sería... Bus station, uh-huh. Digamos que se lo voy a decir en español, a dos cuadras, también a dos cuadras y después a la derecha está enfrente de Italia Restaurant. ¿Estaría buena la respuesta, sí? Ok, go for two blocks o go for two blocks, vaya recto por dos cuadras. Then turn left, luego gire a la izquierda, o turn right, o gire a la derecha, como usted quiera llamar. Y luego, pues, si ya ahí a la derecha ya tiene el lugar, usted puede mencionar, si va, por ejemplo, si es un supermercado, usted puede decir, the supermarket is, y luego, si está a la par de otra institución o otro edificio, puede mencionarlo. Pongamos que está a la par de la alcaldía. Usted va a decir, the supermarket is next to the city hall. ¿Oye, sí? Okay. Perfecto. Okay. Y, por ejemplo, acá para llegar al hospital, si yo le quiero decir a ella, por ejemplo, que para llegar al hospital, bueno, son dos cuadras y luego... como que retorna el redondel o toma el redondel. Ah, no, entonces ahí take the roundabout o traffic circle, cualquiera de los dos. Ok, take the, ok, y ahí menciona si es a la izquierda o a la derecha. Take o trade. Take. Take, de tomar. Exactly. Ok. All right, any other question? No. All right, perfect. Ajá. Perfecto, entonces voy a revisar otras salas más. And then we're gonna go back. Okay. Finish Street. Ya me dejaron ni siquiera una última. What you're talking about? Teacher, help me! I don't understand. what don't you understand? Tell me. Estábamos en la primera. Yo le pregunto a Jonathan where is the hospital. Mm-hmm. Él me dice que, así me dijo, go straight in the Bond Street, then turn left, finish street. What else? Yes. ¿Sí? Yes. Y cuando ya estén por llegar o ya lo tengan enfrente, ustedes pueden mencionar. For example, si estamos hablando de un supermercado, the supermarket is, puede ser next to, y pueden mencionar otro lugar que esté cerca de ahí,
o is in front of, está enfrente de, y pueden mencionar otro lugar que pueda estar enfrente, el lugar donde ustedes están, el que están mencionando. That might be Pero possible. Igual en este caso, si nos vamos a lo que están mandando al cuadrito, sería la final de la calle que está. Ajá. Entonces, por eso sería finish street. All right. Yeah, you can put it like that. Mm. Yes. Any other questions? Sí, la otra. Es que la otra. Esta sí está complicada. A ver, ¿cuál otra? Pero la dirección es muy mala y ahora es. Yeah, I can feel you. Esa. Where is the underground station? Ajá. The Met. Let's see, underground station, that's easy. You can say, look, tomando como punto de partida donde dice, you are here. Go straight on Bond Street for two blocks or two blocks. Okay. Vaya recto sobre Bond Street por dos cuadras. Okay. Go straight on the on Bond Street. On Bond Street. Two blocks. Okay. Then turn right. Luego gire a la derecha. Then turn right. Y ahí puede decir usted, the underground station is on the corner. Y el underground station está en la esquina. You see? On Bond Street block. Then turn right. ¿Qué más dijo? Y luego el nombre ahí, the underground station is on the corner. Station is on the corner. Yes. Okay. Oh my God. All right. ¿Alguna otra pregunta? No? Okay, let's practice those things, okay? Let's see. Yeah. 9:50, nos vamos a la sala principal, okay? I hope you have already finished. Okay. All right, perfect. Number 4, number 5. Eso voy a hacer todo bien. What happened? Hi. What happened? Mire, yo no sé si a mí me tocó la ubicación del hospital, pero yo no sé si está bien. Dice, go straight ahead on the traffic circle, turn left on the King's Road, two blocks, turn right. Muy largo. Pero al principio no me está diciendo cuántas cuadras tengo que caminar. No, porque, o sea, hago de que al llegar al redondel. No, listen. Puede decir, go straight, vaya recto. Ok, go straight. On Bond Street, sobre la calle Bond. Ah, ok. For two blocks, por dos cuadras. Ok. Luego puede mencionar, take the roundabout or traffic circle on the left. Ah, ok. Or turn left on the traffic circle. Ok. And go for one block. Y vaya por una cuadra. Ah, ok. Y luego dice, the hospital is in front of the cinema.
Ah, ok. ¿Y sí? Solucionado. Ahora, ¿cómo se llama lo que es? ¿Qué es Underground Station? ¿Estación de qué? Estación de tren. Ah, vaya, esa sí la puse. Go straight on the Bond Street, two block. Okay. Turn right is on the corner. Ah, pero le falta. The Underground Station is on the corner. No solo is on the corner. Pero entonces sería después de los de las dos cuadras de two blocks. Ajá. The underground station is on the corner. Is on the corner. Yep. Ay, qué complicado todo esto. Easy. Y la otra, la que sería el cinema. Ajá. Go straight on the Bond Street, two blocks turn left on the King Street. Pero ahí tengo que entonces meter el cinema. Igual que la anterior. Turn left on King's Road. Ajá. Ajá. Y luego puede decir usted, the cinema is next to the theater. Ah. And we have it like that. Sí se oye fácil, pero lo que pasa es que, no sé, la práctica. Pues sí. That's what it means. Okay. O sea que el go straight ahead solo se ocupa cuando va sobre una calle toda recta. Recto, vaya recto. Eso significa. O siga recto. Yep. Okay, good. Quizá la sexta. Let's see, cinco. Me falta visitar una. Ya casi regresamos, okay? Bueno. All right. Gire a la derecha. Did you finish here? No, teacher. Ya seis, teacher. ¿Cuántas eran, teacher? Todas eran, teacher. Tres Stephanie, tres Natalie. Ah. Ay, Dios mío, teacher, apenas terminando la primera voy, no me castigue así. Guay. Ya me agarró el palidón casualmente, ya viene el agua otra vez. Se me va a ir el internet. ¿Really? ¿Está lloviendo otra vez? Oh my God. No, es mentira. Era un sarcasmo. Oh my God. No, teacher, estoy decepcionada. Estoy decepcionada, no. Tiche. ¿Por qué? No sé calcular bien, mi compañerita ahí, Natalie, dice de que estoy viendo de más, dice. Es que, Tiche, uy, de ahí del punto que da como cinco cuadras, lo aumenta al que está escribiendo. ¿Qué cambiaste? Wow, ¿qué decisión? Oh my God. No, tampoco. Vaya, ves, Stephanie. No, hombre, como 10 cuadras después de que camine, pobrecito. Too much. No, hombre. Ay, no. Por one. No, teacher, no sea así, hombre. Ya, vaya, ya arme dos. All right, excellent. Turn right. Tal vez está bien la que hemos armado. I hope so. Eso espero. Sí, teacher. Le puedo decir una, por ejemplo. Okay. Sería, where is the bus station, ¿verdad? Ajá. Okay. Go straight
walk 3 blocks and turn right. Walk 2 blocks on King Road. In front of Italian restaurant. Ah, en ese caso, the bus station is in front of Italian restaurant. Oh. Sí, así lo puse. Ah, ok, perfect. In front of Italian restaurant. There you go. Perfecto, entonces. Pero si se, ¿y qué es King Road, teacher? Road es otra forma de decir street, calle. Ah, entonces sí está bien que diga on King Road. Yes. Ok. That's entonces, correct. Ya entendí entonces. Yeah, very good. Very good. Yeah, actually, we're about to finish because it's like 7 minutes teacher, before finishing. Le puedo decir una, teacher. Okay, tell me. La del museo. Okay. Go straight this street for 1 block. Sam, turn right. And walk 1 block. The, no sé cómo dice museo. The museum. Museum. In front of library. The museum. Pero el museo no está incluido. ¿Cómo no? The hospital, underground station, cinema, library, bus station. Museo, sí, ¿verdad? Ah, en las palabras no, que no está incluido. Tenemos no sé the hospital, the underground. Ay, sí, es cierto. Cinema, library, bus station. Ya ves. Ah, pero, malo, pero, está, pero está bueno, pero está bueno, teacher. Ya, yeah, solo que no. simplemente va a decir. Hey, es 5 por lo menos. No, listen. Es que el detalle está que desde el punto de partida ajá, solo va a caminar media cuadra o una cuadra. Sí, that's pobrecito. Ya ves, poquito. Ya ves, tiene que caminar un montón, es lo que yo dije. Muy ah, poquito. Pero me refiero yo que la estructura que hice está bien, teacher. Yeah. ¿Hola? Sí, está bien. Sí. Ah, vale. Ah, pues sí, entonces voy a hacer otro entonces. All right, perfect. Hice la del hospital, dije. Ah, ok. La voy a leer. All right. El hospital es go straight this street for 3 blocks. Then turn right. I walk 1 block. The hospital is on the corner. Okay, all right. ¿Ese sí está bien? Yeah. Ah, vaya. Vaya. Ah, pues. ¿Qué es underground station? Estación de metro. Ah, ok. Ah, pues solamente 2 me falta. ¿Cómo está mala la otra? Me dijo. Son 3 en total, ¿verdad? Yes. 3. 3 tuyas y 3 mías. Pero me acabo de fijar en algo, Nata. ¿El qué? Que vos hiciste la del hospital. Ah, uh-huh. No, no, no. Yo elegí la estación de bus, el cine y la librería. La biblioteca. Bye. Librería. Bye. All right, I'm gonna check another group. Okay, teacher. Okay. Oh, extreme. Para decir que hoy que quería que viniera temprano no venía. Mm-hmm. Why? Ella. Yo tengo una pregunta. Tell me. Porque como yo me pongo en que yo voy manejando un carro. Mm-hmm. Entonces yo voy al cinema. Mm-hmm. O digo, quiero decir al cinema. Mm-hmm. Entonces digo,
good train, Bond Street. And había pensado yo, round Bond and turn left. Se puede decir así. In this case, that's weird. Look, eso requiere solamente de digamos, indicaciones solo cortas. Tengo que poner indicaciones solo cortas, vaya. Mire, está en donde está la pequeña X, ¿verdad? Uh-huh. Quiere llegar al cinema. Sí. ¿Qué puede decir? Go straight, vaya recto. Ajá. Go straight. On Bond Street. ¿Mm? On Bond Street. Uh-huh. Podemos mencionar el nombre de la calle, vaya. Y luego, for two blocks, por dos cuadras. ¿Ok? Uh-huh. Luego puede decir, turn left, gire a la izquierda, on the uh-huh. roundabout, en la rotonda, o en the traffic light, como usted le quiera escribir. ¿Ok? Uh-huh. For one block, por una cuadra. ¿Ok? Y luego usted puede decir, the cinema is next to the theater. O the cinema is in front of the hospital. Uh-huh. Yeah, that's the way. Así sería la pregunta. A mí, así sería la respuesta. Va, entonces bye, es. Ok. No, termine, Ana. No, no, dele. No, es. Porque usted era la de la duda más. Termine usted. Va, entonces dice, go straight Bond Street and turn. Ah, pero usted dijo ahí algo que no lo terminé de entender. Después de ir en la Bond Street, uh-huh. dijo oh, algo más. For two blocks, por dos cuadras. Ah. Ajá. Okay, Ati, I'm going back. Sure. Yes? Bye, Rosa. Rosa, que sí. Hello, Rosa. Bye, por ejemplo, yo que era la de where is the bookshop? Este, yo le puse go straight. Let's try Bond Street. Two blocks later, turn right for the King's Road Street. The bookshop is in front of under station. ¿Es correcto? ¿Sí o? Yeah, that's correct. En algo. No, that's correct. Okay. Esa es mi duda. Ah, okay, perfect. Tiene a la mía, lo siento. Solamente en el caso de la del rondel, ¿verdad? Yo solo le puse, bueno, porque la mía es el hospital. Uh-huh. In the roundabout, take the third exit to King Road. The hospital is in the next to the police station. Ah, okay, very good. Okay, all right, good. Gracias. Okay, perfect. Ahora sí vamos a volver porque ya prácticamente es hora. Let's see. Okay. Yeah, it's time to go back. Okay, good. Everybody's getting here. So everybody did practice. Everybody did finish the practice. Everybody's not being crying here. No, not crying. Okay, let's see. Let's see. Did somebody finish the practice and the questions? On time. And Janet está así como
Onta. Okay. Now, does everybody finish or nobody finished? All right. Pero. Sí, finish. No, listen up. Culminemos las respuestas de esas preguntas together with the questions para mañana, ¿ok? Mañana al principio de la videoconferencia le vamos a dar la práctica, ¿ok? La debida práctica, ¿ok? To those type of questions. That's what we're gonna be doing, ¿ok? Pues por motivos de tiempo ya no pudimos continuar. Ya son las 10:02, so I'm not going to take you longer in here. Entonces voy a tener más del debido tiempo acá. Just one thing. Look. El sábado, como básicamente ya vamos a terminar el módulo, no es por presionarlos, ¿ok? Bueno, sí. No, pero no. Ustedes saben que no. I'm doing it here in a good mood. Para el sábado, sin presión, quiero las 4 actividades con relación a las tareas de la plataforma, ¿ok? Para que así ya el lunes, escuchen bien, el lunes estemos un tanto ya relajados, solamente que nos quede la actividad 5, ¿ok? Para el lunes, porque el lunes, listen up, el lunes tenemos el examen final, ¿ok? Tenemos un examen final de módulo que lo tienen ahí en la plataforma. Ese examen va a ser básicamente como el midterm. ¿Recuerdan el examen de medio curso que hicimos en la segunda semana? Entonces, básicamente es similar ese examen, ¿ok? Que sería, let me see. Si les voy a mostrar desde ya para que se vayan familiarizando y lo van a hacer el lunes durante, ok, tienen todo el día para poderlo hacer, ok, pero el lunes, después del lunes. El lunes lo podemos hacer o lo podemos hacer antes. If you can do it before, si lo pueden comenzar desde antes, no problem, ok. Look. Sí, teacher, porque yo estoy saliendo bien tarde del section trabajo. Section 4, ajá, el fin de semana entonces. Look, section 4, sección 4, acá. En esta es la que hemos estado. Bien, entonces, ¿qué quiero para este sábado? Listen up, ya para este sábado. Sé que nos falta una videoconferencia, la de mañana, pero igual, no está de más. Por favor, recalcarles ahí para que, pues, al final no se vayan a sentir ustedes presionados, ¿ok? Que yo les diga, mire, no ha completado nada, por favor, hágalo todo en un solo día. Vaya, y para... Ok. Nos vemos raros ahí, así que la voy a ocultar. Listen up. Tenemos video conference. This one is 16. We got 17. We got 18. And we got 19. So, voy a querer hasta la tarea 19 para el sábado. Que ya esté esa calificación de la tarea 19 hasta el sábado. Porque yo ya voy a comenzar a cuadrar esas notas. Que ya hasta donde las tengan, las voy a estar subiendo. Ya para el lunes, que es el último día, solo ya me faltaría la tarea 20, ¿ok? En la plataforma. Ahora bien, esto con relación a las tareas, ¿ok? Ahora bien, volvamos a la zona del curso. Entonces, ¿dónde está el examen final? Pues lo tenemos acá. Look. Vámonos a la sección 4. Y está acá, final exam. ¿Sí? Entran acá. Ok, el examen pues básicamente viene de la gran mayoría de estructuras que hemos estado viendo durante el curso. Ok, no vayan a creer que es de algo extremadamente difícil or something like that. No. Parte 1 tiene, let's see, 1, 2, 3, 4, tiene 4 partes. Cada parte de 5 items. Ajá. Dígame. Ahí donde dice marcar esta página, donde dice marcar página, siempre hay que marcarla. Ah, no hay problema con eso. No. Right. Entonces acá, cuando ya entremos al examen, acá dice part 1. Si ven acá tenemos 0 de 25,
Acá cuando tengan 25 de 25 significa que esta parte 1 ya está completa. Y así pasamos a la siguiente. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces acá simplemente, ¿sí ven? Completar. Dice, I y luego at 8:45 a.m. every morning. Y luego dice, go to work, goes to work, I am to work. Ahí la que ustedes crean que es la correcta para completar la oración es la que van a colocar. Y así háganos unos 5 ejemplitos ahí, teacher, ¿cuáles serían? Ajá, sí, sí, tranquila. Nada, la niña. No, listen up, listen. Está bastante sencillo, porque básicamente, como les mencionaba, básicamente es todo lo que hemos estado practicando. It's gonna be a piece of cake for you. Entonces, para el lunes, si es posible, antes de la videoconferencia que tengamos, que sería la última, si pueden tenerlo ya hecho, perfecto. Para que así ya después digamos, al finalizar la videoconferencia ya puedan descansar. ¿Ok? Ya les iba a decir descansar en paz, pero no. Ok. Dale también. Ya nos mató. Ya nos mató. No, no, no. Entonces, let me see. Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar. Que para el sábado, entonces, yo ya quiero tener ahí hasta la tarea 4 con respecto a la plataforma. Y el lunes completar la tarea 5 y hacer el examen, ¿ok? Y vuelvo y le recalco, cuando tengan el link de la survey, ¿ok? Que van a recibir el viernes, simplemente me lo confirmen que ya lo recibieron, pero no entren, no lo hagan. Lo vamos a hacer el lunes acá, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta? Teacher. ¿Alguna pregunta? ¿Something related to the class? No. Ok, perfect. Voy a pasar teacher. Entonces. Ajá. Perdón. Entonces el lunes vamos a hacer bueno, ya tenemos que haber hecho el examen final y vamos a hacer el cosito que usted dijo que nos iban a mandar el link. Exacto, en ese de la encuesta de satisfacción la vamos a hacer aquí en clase, ¿ok? Vamos a dedicar tiempo y acá les voy a explicar en clase cómo lo vamos a hacer. Todos saben cómo tomar capturas de pantalla, ¿cierto? Porque para ese día lo vamos a ocupar. Yo les voy a explicar bien lo que vamos a hacer ese día con relación a esa survey que vamos a tener. Entonces, el viernes se las van a enviar. Ustedes simplemente me confirman. Mire, teacher, ya yo obtuve el link de la survey. Eso es todo. No lo abran, lo vamos a abrir y todo y a elaborar el lunes acá en clase, ¿ok? Y si no nos llega... Sí o sí, ese link tiene que llegar. Sí o sí. All right. Vaya, sí, porque sí. A mí ni siquiera los correos me caían de la clase. Sí, por eso es que la primera semana no me conecté. Ah, that's weird. No, pero en este caso sí o sí, porque le va a llegar por correo y por WhatsApp. Por un mensaje de WhatsApp. ¿Ok? Ah, sí, es por WhatsApp, sí. Ajá. Sí, generalmente llega el... Ahí les va a aparecer bastante información. Código de grupo, fecha de inicio de grupo, fecha de finalización, nombre de grupo, all those things, toda esa información la vamos a necesitar para esa encuesta de satisfacción. ¿Ok? Ok. All right, perfecto, entonces. Bien, voy a pasar a asistencia y para podernos retirar, entonces. Let's see. Amílcar Gustavo. Presente. All right. Ana Claribel is not here. Ana María. Ana María. Ah, ok, no está, ya se fue. Ok. Stephanie Janet. Present. Ya la vi, Ana María, don't worry. Ok. All right, Stephanie. Ya lo pude quitar el micrófono. Ay. Ajá, sí, sí. Ok, Fátima Alejandra. Presente. Ok, very good. Jonathan Alexander. Present. All right, Carla Benazir.
Carla Benazir. Present. Ah, okay. Now I got you. Nubia Zulema. Come on, Nubia. Are you serious? Present. Ah, okay. Creí que iba a estar como Ana María, que no me iba a contestar. Creí que esta cosa se me traba. Ok. Piché, no me mencionó. Alexis, give me a second. Natalie Vanessa. Present. Ok. Right, ya ve, ya ve. I'm sorry. Romeo Alexis is not here. Rosa del Carmen. Present. Ok, perfect. Roxana Yesenia. Hey, there is Roxana. Okay. Apparently she's there, but she doesn't speak. Stephanie Adeline? Present. Good. Stephanie Lisette? Present. Good. Vidal Antonio is not here. William Alberto is not here. And Joanny Noemi? Present. Okay. From everybody here, todos los que estamos acá presentes, con todos he tenido los 10 minutos de feedback, ¿cierto? ¿O hay alguno acá que no hemos tenido los 10 minutes feedback? Yeah, porque William was missing, but William is not here. Okay, I'm going to stay like right now with, let me see. I don't know if Roxana's there. No, I'm gonna stay with Natalie Vanessa. Gonna get a short feedback to Natalie. All right, Natalie? Okay, teacher. All right. Bien, entonces para los demás, si no tenemos ninguna otra pregunta, nos vemos mañana, ¿ok? Yeah. See you tomorrow. Have a wonderful night. Bye. 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 Take care. Bye. Take bye. 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 Teacher. Bye. Okay. Bye. Okay. See you. Bye. See you. Pórtense bien. Que portarse mal es aburrido, ¿eh? Exactly. Okay, bye bye everybody. Okay, let's see. All right, perfect. Natalie, we're going to have a 10 minutes feedback. As you know, this is just to reinforce if you have any question related to the topics, any doubt related to the topics, these 10 minutes are for you to ask, okay, and clarify the topics. Okay. Teacher, yo tengo una duda con lo de eso de las preposiciones que acabamos de lugar, ¿verdad? Ajá, prepositions of place. Vaya, estaba viendo ahí que en los ejemplos que usted dio del cinema y de la librería, ¿verdad? Uh-huh. Ese siempre, teacher, se le va a agregar lo de los, le digo... Porque quizá viendo que le ponen this street, siempre se le va a agregar. Ah, eso es para mencionar como esta calle, this street. Esta. Ajá. This es para decir esta. Pero se puede también poner como el nombre de la calle directamente. Es correcto. Ah, porque yo hice el otro ejemplo de la underground station. Uh-huh. Y le puse go straight on Bond Street. Uh-huh. Porque es sobre la calle que está. Perfecto. For to block them turn right. Okay. Behind the shop. Ahí behind the shop tiene que mencionar, antes de behind the shop, tiene que mencionar el nombre de, ¿cuál era la dirección? ¿Sobre cuál? The underground station. Ah, entonces ahí va a decir usted, the underground station is... behind the shop. Ah, ok. Yeah. Siempre se le va a agregar antes de eso. Sí, para decir ese tipo de yeah, to give those type of
answer, yeah, we have to say like that. The underground station, me dijo. Is behind the shop. Behind. Exacto. Ah, ok. Is behind the shop. Está enfrente de la tienda. De hecho, behind significa atrás. Ah, perdón, sí, atrás, perdón. Ajá, atrás. Yes. Ok, ah, pues entonces no es como que necesario siempre poner the street, ¿verdad? No, claro que no es necesario. Ahí usted, de hecho, lo más común a veces suele ser colocar el nombre de la calle, así como usted lo hizo. Ah, ajá. Eso le voy a preguntar porque yo tenía duda con eso, si siempre era necesario poner eso. Ah, no, 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 no es necesario. Y mencionar las cuadras sí es necesario. Sí, ahí sí es necesario. Para ver cuánto es lo que camina, porque no, vaya, si estamos proveyendo una dirección, no vamos a dar una dirección sin mencionar cuánto es el número de cuadras que vamos a recorrer. Ajá. Sí, entonces, okay. No. Ajá. Sí, porque como a veces, bueno, no sé, Berta, quizás porque como uno solo da como referencias, papá. Por eso le preguntaba. Sí, sí. Ajá. Aunque igual en inglés generalmente no se da mucha referencia, sino que lugares específicos. Se dice la dirección exacta. Es correcto. Ah, o sea que solamente aquí tenemos esa costumbre. Yes. Solo acá decimos ahí enfrente de la farmacia tal. Por un palo de mango, dice. Exactly. Yo le hablo a los clientes y a veces me dicen, no, mire, es que cabal mi casa está enfrente de un palo de mango. Ay, no. Es que hay personas sí, que sí. Sí, es como en todo. Por ejemplo, yo, si a mí me dice, mire, busque la segunda calle poniente o lo que sea, yo no lo voy a entender. Yo no, punto de referencia. Punto de referencia. Ajá, los salvadoreños. Ya, yeah, exacto. Sí. Ajá. Vaya, pues sí, teacher, eso era mi duda nada más, ¿verdad? Con respecto al tema de ahora. Ah, ok. How about with the previous topic? ¿Y con los temas anteriores? No sé si quiero ver con los temas duda. Anteriores. Fíjese que quiero ver. No, de eso quizás sí lo tengo más claro. Solamente que hay unas palabras que no, ayer no alcancé como a anotar lo que significan. Por lo menos el little era como pequeño, ¿verdad? O poco. Pequeño o poco. Few igual, pocos. Pocos, ah, pero con S, pocos. A lot of, a lot of, mucho. Ajá, a muchos. También, many, muchos o muchas con countable. Y mucho con incontable. O mucha, sin S. Ajá. Many? Many igual. It would be varios, o muchos. Ah, ok. O sea que, digamos, ahí yo puedo ocupar lo que mejor me parezca, no hay problema. Exacto. Much, también lo mismo. Muchos, ajá, o muchas. That's many. Any? Any es básicamente, esa es una palabra en negativo. Generalmente se suele utilizar cuando decimos que no tenemos nada de algo. Ejemplo de ello. Ejemplo de ello. There is not any, let's see, any oil in the bottle. There's not any oil in the bottle. Like, no hay aceite o no tenemos nada de aceite en la botella. You see? En la botella. Ok. Y lots of. Lots of viene siendo como a lot of, muchos. Ah, ok. ¿Y some? Some, algunos. O algunas. Algunas. Yeah. Ok. Teacher, y digamos, así nos... Vale, porque eso sí, con respecto a las fórmulas que dio usted ayer de singular, del there is y there are. Para el singular, ¿verdad? Que es sin S, ¿verdad? Es correcto. Hablamos de una cosa. El plural sí, ya hablamos de varios. Y entonces para el
los uncountable y los contables siempre sería there is. Vaya, es igual que el singular. Ajá, es que vaya, igual que el singular se refiere a los contables. Ahí podemos colocar oraciones con nombres contables cuando utilizamos nada más uno. Por ejemplo, yo le puedo decir, there is an apple on the bed. I mean, on the table. Uh-huh. On the table. Ahí, ¿sí ve? Está en singular. ¿Por qué? Porque solo hablamos de una manzana. Uh-huh. Ahí ya es una oración con un nombre contable. Apple. Cosa que podemos contar. ¿Ok? Es como singular también, ¿verdad? Exacto. Y está en singular porque es solo una sola manzana. Pero okay. También aplica para los no contables. Ah, pues claro que sí. El de this, por ejemplo. There is milk on, let me see, in the plate. You see, there is milk in the plate. Hay leche en el plato. En el plato. Ahí la palabra milk es incontable. Es algo uh-huh. que no podemos contar. No se puede contar. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí utilizamos there is. ¿Ya ve? Ahora bien, ¿cómo formular uh-huh. oraciones en plural? Ah, en plural, ahí es cuando ya usamos nombres contables, pero que son varias cosas. Por ejemplo. ¿En cuál? ¿En singular me dijo? No, en plural. En plural. There are uh-huh. three cell phones. Let's see. On the sofa. In the sofa. Mire esta. There are three cell phones in the sofa. Hay tres celulares en el sofá. Entonces el sofá. Acá ya es plural. ¿Sí ve? Ya estamos hablando de algo en plural y de algo que podemos contar. ¿Ok? Y aquí no es un celular, sino tres. Si fuera uno, utilizáramos there is. There is one cell phone in the sofa. Ah, o sea, de que ahí, o sea, puede usar los números, no importa, en plural. Exactamente. Puede usar números si quiere hacerlo bien específico o puede utilizar los quantifiers, las palabras que estuvimos viendo. Uh-huh. Ejemplo de ello. There are some cell phones in the sofa. Mire eso. I mean, there are some cell phones in the sofa. Algunos. Hay algunos celulares en el sofá. You see? Uh-huh. Ahí solo especificamos que hay más de uno, que hay varios, pero hay varios, no mencionamos la cantidad exacta. La cantidad exacta. Como en la oración anterior. Yes. Ah, ok. Ah, pues sí, teacher, básicamente sería eso. Yo tenía mi duda con el tema de ahora, de uh-huh. eso de lo de this street, ¿verdad? Que es esta calle, pero sí, dice usted que no es necesario ponérselo. Ya, yeah, no es necesario. Bien podemos colocar el nombre de la calle. En vez de... Así como formule la otra dirección, ¿verdad? That's right, es correcto. Ah, ok. Ah, pues sí, teacher, eso sería todo. Ah, ok, perfecto, entonces. Entonces, uh-huh. Natalie, nos vemos mañana, ¿ok? Pues muchísimas gracias, teacher. Right. Good night. Adiós. Bye, feliz bye. Noche. Okay.